El dirigente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, CANIRAC, Esteban Mera, destacó la necesidad de que haya una mayor vigilancia para quienes comercializan alimentos tanto por redes sociales, así como para los puestos semifijos, fijos y ambulantes. Destacó que de manera frecuente las autoridades realizan inspecciones en los restaurantes, mas no así en los negocios informales. Estamos de acuerdo en la supervisión, ya que de esta manera comprueban que tenemos el manejo correcto y muy cuidadoso de alimentos y bebidas, pero debería ser para todos, agregó. Comentó que en los últimos años se ha incrementado la venta de alimentos sin bebidas en redes sociales, con la competencia que esto representa para sus agremiados. No, en cuanto al tema del ambulantaje, de las personas que venden en Facebook, es un tema complicado, es un tema social. Si bien es un tema que responde a una falta de empleo, igual responde a una falta de legislación por parte del gobierno, en el cual, si bien se verifica a los negocios establecidos, a los negocios que no están establecidos, cuando no se les hace ninguna verificación, ningún cobro por parte de ni del gobierno del estado, por parte de alguna patente, por parte de algún permiso, licencias de funcionamiento, etcétera. Y en cuanto a lo de Facebook, es un tema todavía más complicado, porque ¿cómo verificas negocios que están trabajando? Indicó que se tendrían que promover leyes que regulen la actividad en medios digitales. Sin embargo, destacó que en estos momentos las familias buscan cómo obtener recursos extras. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.